Hey, mi gente linda, bella y preciosa, ¿cómo están? Dios me les bendiga. Estamos aquí en un lugar, miren, es nuevo, nuevecito. Yo no sé cuánto tienen de haberlo abierto, pero ya tenía unos cuantos meses de no pasar por aquí y está nuevecito. ¿Dónde me encuentro, señores? Miren. Si alguien sabe dónde me encuentro, por favor, pónganlo en los comentarios. Yo se los voy a decir dentro de unos momentos. Miren, aquí estamos. Y ahí, exactamente ahí, no es la promoción, sino que ahí voy a estar dando mi testimonio. Me está hablando mi hija. Ahí voy a dar testimonio el día de ahora para la fraternidad de hombres de negocio del capítulo de Aguilares. Ya les dije dónde estoy. Miren qué bonito ha quedado aquí en Aguilares, mi gente. El encuentro, así se llama. Hay varios encuentros ahora en varios lugares. Así se llama este grupo de tiendas en un centro comercial. Y aquí estamos, miren qué bonito. Aguilares está creciendo mucho, señores. Ya les voy a enseñar ahorita para que vean qué bonito se mira. Seguimos con el video. Corto video nada más, solo para informarles lo que andamos haciendo en estos momentos. Ya algunos ya se dieron cuenta mi nuevo trabajo, ¿verdad? Pero ahorita yo estoy siempre, y va a ser lo primero, siempre glorificando a Dios donde Dios me lleve. Siempre vamos a estar cantándole a nuestro Dios, glorificando a nuestro Dios donde Él me lleve. Y ahora estamos aquí. Aquí estamos en el encuentro. Recuerden, les acabo de decir que me invitaron a dar el testimonio aquí al capítulo de Aguilares, de la fraternidad de hombres de negocios, ¿verdad? Así que aquí estamos, señores, dando testimonio de lo que Dios ha sido para nosotros, lo que Dios ha sido, es para nosotros. Dios me le bendiga. Mire, ya les voy a enseñar. Es corto el video, señores, que voy a hacer. Pero para estar activo acá en el canal, ¿verdad? Espero que les guste. Así que si usted viene aquí a Aguilares, señores, puede pasar al encuentro. Aquí hay de todo, señores. Hasta la mega paca está ahí. Ya van a ver, miren. Miren, señores. Miren. Qué bonito. La verdad que está nuevecito, señores. Hasta huele todavía a cemento. Y ahí vamos a estar dando testimonio, señores, aquí en el Pollo Campestre y acá de Aguilares. En el capítulo de Aguilares. Así que vamos a esperar a los hermanos que vengan. Yo me vine temprano porque, pues sí, no voy a hacer, ¿verdad? Y este es el carrito, señores, en el que yo ando taxiando. Aquí en este carrito pues andamos trabajando, mi gente. Ya escucharon, aquellos que no sabían, hay una nueva etapa en mi vida de trabajo. Nunca lo había hecho, tengo como 5 días de haber comenzado, señores, y pues tengo que sacar adelante a mi familia todavía, a mi hija que tiene 12 años, mi esposa, nosotros, y pues hay que seguir adelante, mi gente. Así que ya estamos a las órdenes para cualquiera aquí dentro del país, ¿verdad? En el interior del país, El Salvador. Aquí estamos a las órdenes para cualquier viaje al aeropuerto y todo eso. Ahí estamos, señores. Así que miren qué bonito. Y así nos despedimos. Que Dios me les bendiga en gran manera. Bendiciones. Cuídense.